Es un placer estar aquí esta tarde para presentar mi libro, El Instrumento Musical. Es un placer estar aquí esta tarde para presentar.
sea una mirada a los elementos que tenemos que vender. Y la instrumentalidad. Para hacerlo, divide las materias en dos grandes partes. Anterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando casi todos los instrumentos eran todavía acústicos y el lenguaje musical se concebía mayoritariamente en función de las posibilidades que ofrecían. Instrumentos eléctricos de preguerra para rastrear su desarrollo para alcanzar el instrumento digital tripartito como ejemplo más común, pero ni mucho menos exclusivo en la actualidad. Síntesis analógica tiene un sonido inconfundible. Pero también permite todo tipo de invitación a salir de su entorno. Pero como hablamos en el último de los colectivos, la reproducción de nuestras grabaciones de campo en formas muy claras de síntesis.
mental supergranular, además de una interactividad basada en distintos tipos de análisis o la aleatoriedad, hacen el instrumento digital algo realmente distinto al analógico. Se trata de dos clases diferentes de instrumentos, cada uno con su nombre. Y esto es fundamental para entender que no es una cuestión de obsolescencia. Más bien.
Thank you.